Jean-Paul Sartre dijo, el infierno son los otros. Eh, esta idea de que el infierno es el otro, que el infierno ¿no? es este, el otro como presencia infernal, ¿no? eh, o que los otros son presencias infernales, <coughs> que causan incomodidad y fastidio, que molestan. Eh, esto nos recuerda inmediatamente la dolósfera. Bueno, eh, el antropólogo David Whitney distingue tres clases de factos en, en toda cultura: los artefactos, los mentefactos. Y los sociofactos, eh, el filósofo español José Ortega y Gasset decía, mentefacturas. Y él oponía las mentefacturas a las manufacturas, ¿no? eh, Claro, las mentefacturas eran las obras del pensamiento y la inteligencia, ¿no? eh, Las manufacturas, pues, eran el, el trabajo manual, ¿no? el... <coughs> Eh, a estas tres clases de factos podríamos agregar una clase más, la clase de los dolofactos, ¿no? que son los dolores del mundo, <coughs> que están debidamente repartidos en las eh, cuatro esferas que distingue Toffler en la sociedad contemporánea. No, bueno, las cuatro esferas aludidas. Eh, son las siguientes: la sociosfera, <coughs> la tecnósfera, la psicósfera y la infósfera. Eh, desde luego, que las esferas donde hay más basura son eh, la infósfera y la psicósfera. ¿no? La psicósfera comprende todo el conjunto de ideas y creencias. Y eh, la infósfera es el universo mediático. Entonces en la infósfera y en la psicósfera es donde hay mayor acumulación de desperdicios y basura, ¿no? es el muladar, ¿no? efectivamente.